Siento molestarte. ¿Cuántas veces has dicho eso? Mirá, Camila, mirá, siento molestarte. Julián, Gordillo, mirá, siento molestarte. Perdona, pero siento molestarte. ¿Cuántas veces? Tomás, espera. Perdona, Tomás, siento molestarte, pero esto, ¿para qué decimos eso? Siento molestarte. ¿Cuál es la reacción que me viene a mí? Realmente yo quiero entrar en una charla. Yo realmente quiero entrar a conocerte, a saber de vos, y que la primera idea que se me venga es que me estás molestando. No, mira, perdóname, discúlpame que te moleste. Realmente quiero que el otro se sienta que yo lo estoy molestando. ¿Realmente eso vale la pena? ¿No me estoy poniendo abajo? ¿Cuál es la importancia de mi mindset en una negociación, de darme cuenta de lo que valgo, o por lo menos lo que voy a mostrar, lo que estoy demostrando que valgo, lo que estoy trayendo a la mesa y que voy a traer a la mesa y que me comprometo, así me cueste 100 horas, así me cueste lo que me cueste, así me cueste cancelar esto, cancelar lo otro, ir esto y lo otro, pero te demuestro que quiero hacer lo mejor para vos. Eso tengo que pensarlo. Entonces, si no estás totalmente comprometido con hacer lo mejor para el otro, no lo llames. No lo llames. Y si lo llamas, no le digas siento molestarte. No, eso es una muletilla. Que nosotros creemos que anda, porque lo hemos usado antes, pero no nos está ayudando. Y entonces, confía en mí. ¿Qué te dice algo? ¿Qué te dice cuando decís confía en mí? Che, no, escuchame una cosa. Escuchame una cosa, Leti. Fernando, escuchame una cosa. Confía en mí, Fernando. Confía en mí. ¿Qué es lo que te estoy diciendo? No, Roddy, confía en mí, confía en mí. Vos tenés que confiar en mí. ¿Qué te estoy diciendo? Que no confías. Te estoy pidiendo. ¿Y cómo entramos en esa relación? Entrando yo siendo una persona que vos no confías. Entonces, ¿qué te va a ayudar a vos? ¿Cómo te estoy ayudando si yo estoy diciendo, confía en mí, por favor? Es mucho mejor decir, yo sé que vos confías en mí, por eso, esto y esto es nuevo. Te voy a dar este secreto, porque como vos confías en mí, yo estoy entusiasmado a dártelo. El otro, y claro, ahí está, avanza. Avanzá, persuadí, influí. Bueno, no. Confía en mí y te voy a decir la verdad. Y se viene el noveno. Se van a dar cuenta el poder que tiene esto. Si uno tiene el problema de sentirse menos, si uno tiene el problema de no creer que uno lo vale, ese es otro problema. Andá y fíjate qué estás haciendo bien, qué estás haciendo mal y cómo podés mejorar. Para cuando estés con la persona, no falles ahí. Acuérdense, acá está el libro, Nunca temas negociar. Si no tenés tu copia, ya mismo, hacete dueño de una copia. Amazon.com. Amazon.com. Acá hay 20 y pico de años resumido. Este es el único libro que te da un proceso. El proceso de negociación que como seres humanos todos seguimos. ¿Por qué? Porque seguimos historias. Seguimos algo que nos persuade. Eso es lo que vas a seguir. No sigas ningún tip, no sigas esto. Vos te vas a dar cuenta. El poder está en avanzar en eso. En la historia empática y historia persuasiva. Comprender, planear y cerrar. La persona que puede avanzar, la persona que sabe crecer en esto, todo esto, capítulo a capítulo. Vos, por ejemplo, vos vas acá, fíjense esto, que abra el índice. El índice, tenés metodología, ¿no? La metodología donde yo te explico la necesidad que la ves ahí, tiene un capítulo, página 73. El problema tiene un capítulo, todo del problema. ¿Sabes cuál es uno de los grandes problemas de los negociadores? La gente no sabe explicar el problema.
no es lo que yo pido, sino es cómo yo lo pido. No es el problema que tenemos, sino como yo explico el problema, como yo traigo. Y acá cuando veas el problema, que yo estoy mostrándote cómo vamos a enmarcar el problema, cómo vamos a enmarcar la propuesta para que conecte con el problema. Y todos son pequeños detalles que por ahí decimos, bueno, no, no son tan importantes, pero una persona que lo sabe hacer, una persona que tiene resultados y sabe cómo llevar adelante el proceso, una persona que no tiene un proceso, una persona que empieza a fallar y nos damos cuenta. Y acá está el número 9, señores y señoras. Acá está el número 9. ¿Cuántas veces hemos dicho eso? Para serte honesto contigo, para serte franco con vos, para decirte, mira, yo te quiero decir la verdad. Yo ahora te voy a decir la verdad. Mira, yo te tengo que decir la verdad de esto. Perdóname, pero vos me has estado escuchando y yo te voy a decir la verdad. ¿Sabes lo que le estás diciendo? Hace 45 minutos que tú me estuviste mintiendo. No valgo el respeto tuyo. Y la gente lo usa. Vos vas a ver, cuando la gente, y cada vez más, ven nuestros videos, están acá. Hemos pasado más de 1 millón de personas han visto los videos, se están suscribiendo al YouTube, porque es únicamente de negociación, influencia y persuasión. ¿Qué, cuál es este? Este en los masterclass. Este es el masterclass número 200. Ya hemos hecho no sé cuántos masterclass, cinco secciones. Pero cuando la gente se da cuenta de que, oh, ahora me vas a ser honesto, es cuando la gente se desconecta. Oh, ahora me va a ser honesto. Oh, ahora me va a decir. Y la gente entiende eso. Y la gente se da cuenta que está tratando de captar mi atención. Y es la forma más errónea de hacerlo. Yo te puedo decir es, mira, José, te voy a dar un secreto. Mira, hay algo nuevo que no lo he discutido con vos. Necesito tu atención. Algo nuevo. Yo sé que hay algo que a vos te va a interesar. Por lo que he estado hablando, por lo que escuché, por lo que analicé, que es fantástico lo que me decís. ¿Y sabes qué? Valoro mucho tu tiempo y que me digas eso. Déjame que te dé un secreto y algo nuevo que yo sé que te va a servir. Ahí es donde yo capto la atención del otro mundo. Para serte honesto contigo, es una de las peores cosas que podés hacer. Por eso te recomiendo, no lo hagas, no lo uses, ¿no? Y bueno, gente, como todas las semanas, todos los martes, acá en el Instituto de Negociación, estamos reunidos para hablar y para ver cuáles son las últimas cosas, las novedades, las cosas que hoy, 2023, 2024, 2025, 2021, cualquier sea el año, es lo que la gente está aprendiendo. Y hoy necesitamos, más que nunca, persuadir mejor. Porque la negociación puede estar fallando no por lo que decimos, sino porque cómo lo decimos. No porque no tengamos algo bueno para el acuerdo. Pero fallamos porque somos tan tontos. Somos tan tontos a veces que no nos damos cuenta que hay cosas que lo único que hacen es que el otro no quiera trabajar con vos. Para serte honesto, no. Ahí dices todas esas frases. Míralo de nuevo el video, ponelo de nuevo y anótate. Anótate cada una de esas frases. Míralo, te va a servir, te va a ayudar. Y acuérdate de esto, vos la vas a aprender hoy en la frase o esas palabras para persuadirme mejor. Pero yo te garantizo que en los próximos 20, 30, 40, 50, 60 años de vida que te quedan, las vas a estar utilizando y las vas a estar evitando. ¿Por qué? Porque te hace
un mejor comunicador. Gente, un fuerte abrazo a todos. Por favor, suscríbanse. Síganos en YouTube. ¿Para qué? Para darse cuenta cuáles son esos cambios y dónde estamos. Un fuerte abrazo a todos. Gracias.